Nosotros está claro que no nos vale nada más que ganar. Nosotros tenemos las cosas, creo que el tener las cosas claras en el fútbol es mucho. Y nosotros del partido del Español lo único que esperamos es ganar, jugar bien y ganar, así porque no nos vale otra cosa. Desde que pite el partido, en nuestra cara solo se tiene que ver que nos vale el hecho de ganar el partido si queremos llegar realmente a poder tener opciones de alcanzar séptima o octava plaza, ¿no? Igual que hemos hecho en Sevilla, al igual que hicimos el otro día, vamos a cambiar, vamos a meter gente fresquita, gente que a lo mejor no ha tenido tanta participación en otros partidos. Y aunque alguno va a repetir, pero la idea es de sacar un equipo que físicamente responda, ¿no? Pero no es imposible. Si nosotros somos capaces de sacar los 12 puntos, vamos a estar ahí, muy, muy, si no llegamos muy cerquita. Porque o sea, ganar 4 partidos al final de temporada, eso está al alcance de muy poco. Pero a lo mejor lo normal sería ahora dejarte llevar y en estos 4 partidos. No, ni lo voy a permitir ni creo que ellos se lo planteen. Necesitamos el máximo número de puntos posibles porque esto ellos saben que no es lo mismo quedar en el puesto 12 que en el puesto 8 o en el puesto 9. Y aquí esto es una exigencia máxima y voy a pedir exigencia máxima hasta el final, ¿no? Todo lo que sea una ayuda para los equipos que menos presupuesto tienen, yo creo que va a ser bueno para la liga, ¿no? Se va a equiparar todo un poquito más, todo va a estar un poquito más igualado, aunque va a seguir habiendo grandes diferencias, pero creo que toda esa ayuda que se va a dar a los equipos que realmente tienen muchos problemas, ¿no? Que normalmente son los equipos de media tabla para abajo, ya no solo el tener más dinero para fichar más, que espero que no sea así, no, espero que no volvamos a cometer los errores de otros años, que sí, sino el hecho de tener más dinero para sanearse, ¿no? Y para poder ser y para poder crecer, ¿no? A partir de sanearse poder crecer. Creo que eso es una noticia importante para todos, para la liga en general, porque creo que va a ser más competitiva y de manera especial para los equipos que se van a ver beneficiados en ese aspecto, ¿no?